van a demostrar a ver qué es lo que hace el campesino. Miren, ahí están los campesinos trabajando, como ustedes dijeron, en la chacra o en el campo. Ellos tienen que preparar la tierra. ¿Ves? Ahí están ellos trabajando, preparando la tierra. Le echan abono, le echan agüita para que las semillas que ellos van sembrando puedan ir creciendo. Y ellos tienen que estar siempre cuidando las semillas que ellos han sembrado para que no se vayan a malograr, para que no se vayan a perder su siembra, su cosecha. ¿Verdad? Ahí están, vemos a todos los campesinos. Una vez que lo que ellos han sembrado ya creció, ya mire, ya acá tienen ya los alimentos, ellos van al campo a sembrar, a cosechar. Ellos van a retirar lo que ya creció. ¿Ves? Y luego esos alimentos, mira, acá ya han sembrado lechugas y ya han cosechado lechugas. Y luego esos alimentos los llevan al mercado para que nosotros podamos comprarlo al mercado, al supermercado, ¿verdad? Y ahí tenemos los alimentos. ¿Qué pasa si no existiera el campesino? A ver, chicos, ¿qué pasaría si no existiera el campesino? ¡No cuidaría! Muy bien, no podría cuidar lo que han sembrado y tampoco podríamos consumir muchos alimentos si es que no habrían campesinos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, la labor del campesino es muy importante y les cuento que hace muchísimos años, muchos años atrás, un día como hoy, 24 de junio, se estableció que iba a ser el Día del Campesino, tanto para los campesinos hombres como para los campesinos mujeres, porque también hay hombres y mujeres que trabajan en el campo. Y vamos a ver en nuestra hoja de trabajo. A ver, ¿tú tienes tu hoja de trabajo? ¿Tienes esta hoja de aquí? ¿Ves? ¿Sí la tienes? Aquí no podemos, muy bien, aquí no podemos distinguir muy bien de qué se trata porque es un rompecabezas. Entonces, vamos a recortar por las líneas punteadas y en nuestra hoja BON que tenemos ahí, vamos a armar bien nuestro rompecabezas para ver qué dibujo salió. A ver, chicos, vamos a empezar. Recortamos por las líneas punteadas. Vamos a recortar por las líneas punteadas y vamos a armar nuestro rompecabezas del campesino. Y ahí también vamos a poder ver que hay una mujer campesina, una campesina. Hay una campesina que está echando sus semillas en la tierra que ya han preparado. A ver. Mía Isabela. Mía Isabela, ¿escuchas, Mía? Mía Isabela, ¿me escuchas? Dios, ¿qué significa? Yo haré un mes.
Chicos, cortamos las piezas y luego las vamos a pegar armando el rompecabezas en una, en un hoja en blanco. O en alguna hoja que tengas ahí disponible. Muy bien, Diana. Ahí podemos ver el trabajo del campesino. ¿Ves? Muy fácil. Muy bien.
Muy bien, Flavio, ahora lo pegamos en la hoja. Uy, pero tenemos que armar el rompecabezas, Mía. Ya lo derramé. No, tenemos que encajar las fichas, mami. Tenemos que armar, las fichas están desordenadas, tenemos que encajar las fichas y poderlos armar. Igual. Me quiero pegar. A ver, muéstrame. ¿Puedes despegarlo? No puedo, ya está pegado. Uy, ahora. Teníamos que armar el rompecabezas. Es que mi mamá se comió. Ya, ya está, mami. Si puedes, después lo vuelves a cortar y pegarlo en otra hojita, ¿ya? Ah, ya ves, ahora sí, muy bien. Ya está. Ahí podemos ver la labor del campesino. Ya, ya lo hice Muy bien, Flavio. Muy bien, Misael. Muy bien. A ver, Caleb, tú. ¿Terminaste, Caleb? Muy bien, Misael. A ver. Caleb, tenemos que armar el rompecabezas. Tenemos que encajar las fichas. Armar el rompecabezas. Las fichas están desordenadas. Caleb, escúchame. Tenemos que ordenar las fichas porque las fichas están desordenadas. Tenemos que armar el rompecabezas. Yo lo hice, mira. Ya, pero mira, vamos a enseñarle. Misael, ¿puedes mostrarme tu rompecabezas? Misael, muéstrame tu rompecabezas, por favor. Mira, Caleb. 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 Mira, mira el rompecabezas de Misael. ¿Lo ves? Sí. Así tenemos que ordenar las fichas, ¿ya? Pero ya los ordené, amigo. ¿No los puedes despegar ya? ¿No se pueden ¿No se pueden despegar las fichas? Mira, ya las hice. Ya, pero mira cómo está su rompecabezas de Misael. Mira, Misael ya ordenó las fichas. Ahora lo tiene así, ¿ves? Ya armó su rompecabezas. ¿Ves? Tienes que ordenar las fichas, Caleb. Muy bien. Ok, gracias, Misael. Ya, la
Los que terminaron de armar los rompecabezas, vamos a desglosar estas fichas. Dime, mami. A ver. Vamos a desglosar estas fichas, estas figuritas de acá las vamos a desglosar. ¿Listo, Caleb? Flavio, ¿ya? ¿Terminamos? Muy bien, Flavio, vamos a trabajar ese de acá, mira. Vamos a desglosar, Flavio. Vamos a desglosar nuestro campesino. Uy, ya no se pudo despegar. Ya, después lo acomodamos. Caleb. Caleb, vamos a desglosar estas figuras de acá. Las de aquí vamos a desglosar. Chicos, fíjense que en las manitos y en los pies tienen un circulito para desglosar también. Ajá, ese. Vamos a desglosar, sí, desglosan. En las manitos y en los pies tienen unos circulitos para desglosar.
Mía Jimena, ¿ya desglosaste? ¿Sí? Sí. Sí, ya desglosé. Ya, a ver, vamos a ir avanzando. A ver, vamos a esperar a Flavio y a Caleb. Los que ya desglosaron la cabeza del campesino, le vamos a echar goma aquí en la parte de abajo y lo vamos a pegar aquí, atrás, por atrás, así. ¿Está bien? Le vamos a echar gomita acá, en la parte de acá, y lo pegamos. Ajá, muy bien. Mis, disculpe, ¿cómo era? Vamos a echarle goma en la parte de acá. Acá va haciendo la cámara de la luz. En la parte blanca. Ya, se echa la goma. Mira, a mí tiene naranja. Y ese... Cuando le echemos goma, lo pegamos acá, por atrás. Así va a quedar. ¿Ves? Muy bien. Ya está. Ya. Ahora, la lanita. La lana la vamos a meter por aquí. En la parte de arriba. Y en una de ellas vamos a ponerle la manito. Allá. Y le vamos a hacer un, le vamos a amarrar ahí, para que no se salga. Así, ¿ven? Ahí está su manita de campesina. En los dos bracitos le vamos a poner igual las dos lanitas. ¿Cómo lo hago? Mira, le vamos a poner por aquí por el huequito. Uy, necesito dos lanas. Ajá. Y ahí le vamos a colocar la manito. También por aquí. Y tengo una. Ya, vamos avanzando con una. Lo amarramos y queda así, dos mira. Tengo dos. ¿Ves? Rojas. Así queda su manito y la otra también. A ver. Así ves, una manito acá. Y la otra manito de otro costado.
Mira, sí. ¿Ves? Una manito y la otra manito. ¿Listo? Ahora sus pies también los hacemos igual. Pero los pies se los vamos a pegar. Vamos a meter la lanita por acá y vamos a pegarle por atrás para que queden largos. Así. Mira, le echamos un poquito de goma por atrás y metemos la lanita y la pegamos ahí. ¿Ves? Así. El otro también. Así. Así nos queda. Y nos quedó así. Diana, ¿ya lo terminaste? Le hemos echado goma por acá atrás. Le hemos pasado por los huequitos y lo hemos pegado acá atrás. Caleb, ¿ya? Ajá. Y luego lo vamos a enrollar así, miren. Vamos a ponerle goma en la parte blanca y lo vamos a cerrar para que te quede así. Lo vamos a enrollar después. Vamos a echarle goma acá en la parte blanquita del ponchito. Así, ¿ves? Ya está. ¿Listo? ¿Te salió, Mía?
Muy bien, Caleb, Misael. Me ha hecho sufrir, Miss. Ya está. Cero la izquierda para manualidades. Carita feliz para los papás y las mamás. Ya está, muy bien. Ahí está, no, muy no, bien, no. Mía. Oye. Muy bien, Diana. Ya está. Muy bien. Ahí está tu campesina, ya tienes tu campesina en tu casa ya. A ver, Caleb, ¿te salió Caleb? Chicos, los que terminaron de armar sus campesinos se lavan sus manos. Vamos a lavarnos las manos para empezar a preparar nuestra ensalada del campesino. Ah, muy bien. Mía, ¿te lavas tus manitos para preparar? ¿Sí? Ya está, muy bien. Mía Jimena, vamos a lavarnos las manos para empezar a preparar los alimentos. Vamos a lavarnos las manos. Miss, en vez de alverjitas tenemos vainita, porque no hemos conseguido alverjitas. Está bien, está bien, está bien, no hay problema. Listo, a ver, vamos a esperar un ratito a Flavio, ¿ya, chicos? Un ratito, vamos a esperarlo a Flavio. Caleb, Caleb, lávate las manos para empezar a preparar. Lávate tus manitos. Ajá. Ahí van los piececitos. Jeremy. Listo. Muy bien, chicos, ahora sí. A ver. Diana. ¿Estás ahí, Diana? Muy bien. Ahora lo enrollamos, Flavio. Lo enrollamos y por atrás lo pegamos. Ok, chicos, a ver, vamos a ir avanzando. Para hoy día vamos a hacer una preparación con alimentos que el campesino ha sembrado y ha cosechado. A ver, ¿qué necesitamos? Ahora vamos a cocinar. Mira. Para nuestra ensalada usaremos los siguientes ingredientes. Vamos a usar zanahoria, beterraga, papa, arvejita y limón. ¿Tienes todos esos ingredientes? ¿Los tienes? Zanahoria, beterraga, papa. ¿Arvejita o vainita? Está bien, no hay problema. Y limón. A ver, vamos a seguirlo haciendo juntos, ¿ya, chicos? A ver. Necesitamos un bowl o un envase. ¿Lo tienes ahí?
Sí, muy bien. A ver. A ver, Flavio. Ya está. ¿Qué vamos a hacer en ese envase? A ver, vamos a esperar un ratito, chicos, a Caleb, que no sé dónde se fue. Mía Jimena. Y a Flavio. A ver. Ya le falta poquito a Flavio, ya está terminando. Muy bien. Ya está. Ahora le enrollamos, ajá. A ver, chicos, ¿qué vamos a echar en nuestro envase? Diana, ¿tienes tu envase vacío? Sí, tengo plato, pero no tengo ese. No importa, mami, cualquier plato, no hay ningún problema. Ya tengo un plato. Ya. ¿Qué ya vamos a echar en el envase? Vamos a echar las zanahorias. A ver, ¿cuáles son las zanahorias? Las de color anaranjado. Uh-huh, muy bien, Caleb. Vamos a echar todas las zanahorias en nuestro envase. Si tienes una cucharita, te ayudas con la cuchara. Vamos a echar todas las zanahorias, todas las zanahorias. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a echar las beterragas. Muy bien. Las beterragas, las de color morado. Listo, ya está. ¿Qué más vamos a echar en nuestro envase? Muy bien, Flavio. ¿Lo lograste? Flavio, vamos a traer tu envase para empezar a cocinar. Ahí está, muy bien. Flavio, vamos a echar las zanahorias y la beterraga que ha sembrado el campesino. Ajá, muy bien, zanahorias y beterraga. Listo. ¿Qué más vamos a echar? A ver, vamos a echar las arvejitas o vainitas. A ver, las arvejitas o vainitas. Las vainitas también siembra y cosecha el campesino. Muy bien, Flavio. Y vamos a echar la papa. A ver, la papa, la papa. La papa, todo vamos a echar. Con cuidadito vas a mezclar, que todos tus ingredientes estén mezclados, ¿sabes? Con tu cuchara, la beterraga. Muy bien, Flavia. Vas a mezclarlo con cuidadito, que no se caiga nada. ¿Ya está mezclado? ¿Sí? A ver, ahora mira. ¡Qué rico, mira! ¡Qué rico, ya ves! Mira lo que vamos a hacer ahora. Vamos a exprimir un pedazo de limón. La mitad del limón vamos a exprimir. A ver, ¿tienes tu limón ahí? Ajá, muy bien. Ahora bate, 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 bate. La mitad, la mitad. Diana, pide ayuda a mamá o a papá que te lo corten. Mis. Muy mi hermano está exprimiendo. Mira, mira cómo salió. Ya. Fabio, ¿ya le echaste limón? Mía se lo está comiendo ya, ya está. Ahora, ¿qué más vamos a echar? Vamos a echar un poquitito de sal, poquitito de sal. Con tus dos deditos agarras y le echas a tu ensalada. Un poquito de sal. Ajá, muy bien, Misael. ¿Estás lista para poner tu restaurante? Y luego le vamos a echar un poquitito de mayonesa. 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 Yo tengo la mayonesa. Muy bien. Brenda, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí la escucho. Ah, y sino que acá me parece como que no hay audio. Sí la escucho, sí la escucho. Ya, chicos, mezclaron. Ahora sí, con tu cuchara vas a mezclar todos los ingredientes. Poquito nomás, Diana. Poquita mayonesa. Poquita. Poquita nomás. Ya está. Yo lo hago.
Y ahora sí, chicos, mezclamos. Les estoy ayudando a Caleb. Gracias, Jeremy. Ahora sí, chicos, mezclamos todos. Está mi campesino, Miss. Ahí está tu campesino, ¿ves? Valiente campesino. A ver, prueba, ¿cómo te salió? ¿Qué tal? ¿Qué tal te salió tu ensalada? Mira la cámara. ¡Ay, qué rico! Muy bien, chicos, ya pueden empezar a cocinar en casa ya. ¿La lava? A ver, prueba, Misael. Échale, échale. Ahí está. Ah, muy claro, buenazo, ¿sí, sí o no? A ver, Flavio, prueba tu ensalada. ¿Qué tal, Mía? ¿No te gusta? ¿Por qué? Sí, está buenaza, está súper riquísima. A ver, prueba un poquito más, Mía. ¿Qué tal, Caleb, te salió tu ensalada? ¿Qué tal, Diana, tu ensalada? Bien. Toma, rica, toma, ¿no? Toma, malvarito, malvarito. Viscoso, viscoso. ¿Ya está mi invito? Claro, invítame, mándame mi platito a mi casa. Muy bien, Mía y Isabela. Qué rico. Ya está. Ah, muy bien. No lo puedes dar, ¿por qué no lo puedes dar? Porque está el reputador. Ya está listo el almuerzo para hoy, entonces, chicos. A ver, saborea, Flavio. Muy bien, chicos, les voy a dejar para que terminen de comer su rica ensalada, su ensalada súper nutritiva. A ver, Mía. Mía Jimena, quiero verte comer tu ensalada. Todo mezclado, mami. A ver, Flavio, come tu ensalada. Ah, jaja. Ah, muy bien. Mía está sufriendo, mí, porque poco le gusta la ensalada. Sí, ya estoy viendo ya. Ya estoy viendo. Pero eso tienes que comer, Mía, para crecer. Eso es alimento saludable. Muy bien, chicos, los dejo para que terminen su ensalada y nos vemos el día viernes. Bye, bye. Nos vemos, chicos. Bye. 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 B